Sí, por suerte me la bajó Gaby, no, la metí como pude, digamos. Por suerte volví, aunque me perdí más de la mitad del campeonato y eso no me lo va a devolver nadie. ¿Cómo te sentiste en el último partido? Habías convertido, volviste, convertiste. ¿Cuál fue el mensaje del técnico antes que comience el partido? No, el profe me dio mucha confianza, me dijo que si estaba acá era porque ya estaba preparado, ya estoy al 100% para volver, pero siento que todavía me falta mucho desde lo físico y volver a agarrar un poco el ritmo. ¿Cómo lo viste al partido? ¿Cómo lo analizás este empate? No, con mucha bronca porque dejamos pasar una gran oportunidad, teníamos que ganar para prendernos arriba y llegar a las últimas fechas con chances, así que la verdad que un empate que nos deja poco. Para trabajar durante la semana y para lo que va a ser el próximo partido. Sí, se nos viene un partido clave contra Talleres, que está arriba de nosotros y creo que ya es la última chance que vamos a tener. De locales tenemos que ganar sí o sí, si queremos llegar al último con chance.